Hola. Ay, no lo vi. Hola. Tenía sed. Sí. Aprovecho que me lo cruzo para... para felicitarlo. ¿Para felicitarme por qué? Porque sé que aceptó. ¿Qué acepté? Ser obispo. No, no acepté todavía. Padre, no siga con eso. Ya está. Padre. Me llamo Tomás. Padre Tomás. Esperanza, yo entiendo que te duela, pero... ¿por qué te enojas conmigo? Porque lo que me duele me enoja. Perdón, vine así de fábrica. Buenas noches. Hola. Bueno, hacía tiempo que no veía estos movimientos así. Coincidimos, por casualidad. Sí, me imagino, pero sí. No, me molesta que me trates mal y que te pongas así serio y que estés mal. Te desconozco. No, no. Es así. La gente cambia. Listo. Y más cambia cuando no escucha su corazón. ¡Wow! ¡Wow! Frase. Linda frase. No, pero en serio, quiero saber cómo estás. No, no me gusta verte así. Sí, debe ser que no dormí. Va a dormir una hora, Y sí, con el moco que te está mandando como para dormir, ¿no? Basta, dale. Basta. No, pero en serio, Tommy, a mí... Basta, te lo pido, por favor, está diciendo cualquier cosa, gato. No, no estoy diciendo cualquier cosa, no, no. Y cuanto más te enojas, más me confirmas que tengo la razón. Cosa, no quiero que me digas nada más. Quiero que vayas a trabajar y que hagas tu trabajo bien, porque dicho sea de paso, te lo conseguí yo y me quiero que me hagas quedar bien. Gracias, sí, eso es verdad. Entonces... Bueno. Pensé que iba a ser Fortunato el párroco, ¿qué pasó? Es el padre Tomás. Dijo unas cosas de lindas sobre el Margarita, amor. Margarita. Me imagino. Estás por esposo Alberto y te comprometes a cuidarlo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, por el resto de tu vida. Sí, padre. Alberto, escuchaste todo lo que le dije recién a Margarita. Bueno, todo eso va para vos también. ¿Aceptás no esposa puedo, Margarita? No, yo prefiero irme. Cantá vos, que cantás hermoso. No, pero yo me voy a ir. No, de ninguna manera. Es que no me va a salir la voz. Te va a salir hermoso. Por favor, ¿eh? Vamos. Muy bien. Ahí está. Por el poder que me confiere Dios, los declaro marido y mujer y ahora se pueden besar todo lo que quieran. La ceremonia, padre. Sí, sí, por suerte sí, salió todo muy bien. Los novios se despidieron de todos sus familiares ahí en el atrio. Y divinos, los viejitos. Sí, divinos. Me sorprendiste, Esperanza. Cantaste muy bien, me encantó. Gracias. Como los viejos tiempos. Suplicio me lo pidió, por eso. No, igual la meritaba la situación, me parece perfecto. ¿Cómo estás? Voy a tender la puerta. Esperanza. Necesito
te quería decir una cosa. ¡Sorpresa! ¡Gilda! ¡Sí, volví! ¿Qué haces acá? ¡Volví! ¡Hola! ¿Y vos qué haces? No, no me digas que volviste. No, no, ahora te explico esto. Vos decime, ay, ¿qué haces acá? ¡Horror! ¡Horror! Mira mi cara, ahora te cuento todo, pero abrázame ahora. ¡Ay, hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Vos estás bien? ¿Contento? Estar acá es mi trabajo. ¿Y de la decisión que tomaste de dejar a Esperanza de lado? ¿Con eso también estás contento? Bueno, la palabra no es contento. ¿Ves? 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 Estás triste, estás arruinado. Y no me lo querés decir, estás careteando. No quiero hablar del tema. Gato, bueno. ¿Te das cuenta? Tomé una decisión que creo que es la correcta. Bueno, la sostengo. ¿Me preguntas si me duele? Sí. ¿Quieres que te cuente? Estoy partido, ya estoy roto. Me duele el alma. Pero tomé la decisión que creo que tenía que tomar. Bueno, sí. No quería que te pongas mal. Solo pregunto porque quiero saber cómo estás, porque te quiero, porque sos mi amigo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pero yo te voy a respetar con lo que decidas, ¿eh? Ahora sí que querés ser obispo con esto que estás cerquita de serlo. Igual no hay nada seguro. No, pero vos lo que decías lo cumplís. Así que yo estoy muy orgulloso de vos, ¿eh? Sos un referente para mí. Sos mi mejor amigo. No sé si hay otra persona que quiero más en el mundo que vos, así que... Para. Gracias. Ahora sí, gracias. Te quiero mucho también. Sí, quiero saber si se divirtieron, qué hicieron. Espectacular la pasamos. Espectacular la pasamos. O sea, hace tanto que no salía. Gilda, para levantar el ánimo, es la mejor del mundo. Me llevó a bailar. Fuimos a un boliche y la pasamos re bien. Y bailamos un montón y como que recuperé la alegría. Me volví a sentir yo. Estaba feliz. No sabes cómo bailaba. No paraba de bailar. Estaba risueña. Charlaba con gente. Qué bien, qué bien. De golpe, así tan rápido. Sí. Porque ¿sabes qué, Clara? Me di cuenta que... que la vida es hermosa y que quiero disfrutar. Soy tan joven y tan... nada, yo era una persona alegre y no quiero pasarla mal. Quiero pasarla bien y siento que es el momento de la vida para hacerlo y quiero hacer lo que dicen los pastores brasileños. ¿Qué dice? ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Quiero hacerles caso porque de verdad es así. O sea, la vida está para disfrutarla, ¿no? ¿O no? Es así. Y hay un montón de opciones y uno puede elegir. Y me siento que me merezco elegir. Sí, por supuesto. ¿O no? Sí, por claro. Eso. Si no van, las cosas no van. Lo que no va, no va. Y otra cosa, mariposa. Perfecto. Muy bien. Escúchame, ¿te puedes ir afuera? Que yo tengo que pasar el trapito para allá. Esperanza. Voy a ver a Suplicio. ¿Para qué limpias? Claro, si ahora van a pisotear todo de nuevo. ¿Qué te pasa ahora? Que recién estabas como un cascabel. ¿Qué me dijiste que ya se te había pasado? Que la vida era hermosa, que había que disfrutar, que había muchas opciones. Te mentí, Clara, te mentí. Ya me parecía. ¿Por qué me mentiste? Perdóname. ¿Qué? Pasa que... ¿Qué? Justo venía caminando él. ¿El padre Tomás? Sí. Y... nada, me salió eso. Fue como... mi manera de ayudarlo. Sentía que si necesitaba un último empujón para decidirse, se lo di. Perdón por mentirte. Por eso hablabas tan alto. Oh, Esperanza. Entonces, ¿qué? Anoche, todo un bajón. ¿Me dijiste? Padre. Te pido mil disculpas. Ay, Dios mío, qué desilusión. Es un garrón todo el lugar, la música, los pibes.